Y yo no como carne de res. Yo no sé cómo es la comida que me dan a mí. ¿Y qué te... los precios en la calle? El precio en la calle? ¿Está loco? A 60, 70 pesos. La libra. 60, 70 pesos la libra. Comer carne de res en Cuba puede costarte $15, pero también 15 años en prisión. ¿Entiendes? Lo único que comen carne de res son la gente que está en los montes. Y si tú te sacrificas para querer comer, sabes que te van a echar 20 o 30 años. Porque eso vale más que matar a una gente. Antes de que Fidel Castro implantase su régimen comunista en Cuba, hasta los más pobres podían comer varias veces al mes carne de res. ¿Desde cuándo usted, padre, no come carne de res? Hace rato, hermano. Ante la revolución, ¿cómo usted se la comía? No, valía 35 centavos, 50 centavos la libra del té. ¿Cómo? 55 kilos ahí de primera. ¿Será ante la revolución, ante el triunfo de la revolución, esta dictadura? Sí. ¿Y ahora? Ahora no hay ningún precio, bueno, no hay. ¿Eh? No hay. ¿Y si te cuelgan con carne de res, ¿qué te sucede? No, no. De preso. Antes del experimento soviético de los castros en Cuba, teníamos en la mayor de las Antillas una amplia masa ganadera. Se comercializaba la carne de ganado vacuno con entera libertad y a nadie se encarcelaba por sacrificar una res. El robo de ganado mayor era muy bajo, casi inexistente. ¿Desde cuándo usted no ve la carne de res? Hace años. ¿Qué tiempo hace que no la come? Hace como 10 años. ¿Y si usted se arriesgara a comprarle a cualquier individuo en la calle que la esté vendiendo y lo sorprende con un pedacito, ¿qué le pasaría? Me meto en proceso. En la Cuba comunista, comer carne de ganado vacuno se convirtió en un lujo. Y cientos de cubanos han cumplido severas sanciones en prisión por los delitos de hurto y sacrificio de ganado mayor o simplemente por sacrificar una res propia. Hace unos cuantos años atrás, imagínense ustedes que si la carne de macho está casi a 50 pesos, a 50 pesos, imagínense ustedes si yo voy a ir a una tienda de la shopping a querer comprar un pedazo de carne de res. Tengo que comprar por lo menos de 10 a 25 dólares por ahí, más o menos. En las recién abiertas tiendas en moneda libremente convertible, MLC, puedes encontrar carne de res a $23.80 el kilogramo o carne de res riñonada a $15.70 el kilo o lomo a $15.35. ¿Qué tiempo hace que usted no come carne de res? Bueno, ni como ni la veo. Hace bastante años. Porque por ahí sí la gente vende y eso, pero ¿a qué precio? Eso es para los pudientes, para los magnates. Y yo soy un pobre que no tengo ese tipo de posibilidad para darle esa cantidad de dinero por una libra de carne de res. No hay más nadie que pueda comprar eso, sino los magnates. Ellos son los que la tienen, pero nosotros no tenemos nada. En el mercado negro, en la región oriental, puedes encontrar el kilogramo de carne de res a 5, 6 o 7 dólares. Pero quien la compra puede terminar, si tiene suerte, con una multa bastante alta o también con una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Quienes matan la res y la comercializan pueden sufrir entre 4 y 10 años de privación de libertad, y si el delito es de carácter continuado, le pueden tocar 15 años en condiciones infrahumanas en las cárceles del régimen.
¿De cuándo usted no ve o no come carne de res? Hace años. ¿Y los precios que usted ve por ahí de la carne, el día que la ve, cómo aparece? Precio alto, precio altísimo. Altísimo. No hay quien pueda comprar eso. Solo compra quien tenga posibilidad, no nosotros. ¿Y si nosotros lo compramos y nos cogen, qué pasa? No meten preso, nos desaparecen del planeta. ¿Qué cantidad de años le pueden echar por...? Te pueden echar hasta 10 años, 15, ya por gusto. Le da la gana ahí.